sí, los cómputos, en los autos algunos hay que remolcar. Bien arriba para ver esta fecha del automovilismo provincial. Canal 2 estuvo transmitiendo en vivo los autos, el protagonismo. Sí, señor, ahí estamos, la bajada de bandera. Todos trabajando, el equipo de Atracción Motor llevando las alternativas. Algunos autos hay que empujar. Pero el almuerzo del mediodía, los trofeos a la casa. Obviamente, un buen espectáculo del misionero de pista en Apóstoles el fin de semana. Es momento de cargar combustible, de tomar un matecito, obviamente el frío. Comisario deportivo, ¿está todo en orden? Claro que sí. Lumpi dice que no. La bandera verde dice que sí. Ahí está, la pista, el espectáculo. Mucho público en Apóstoles. Seguimos condimentando el asadito, seguimos ajustando los detalles para que sea un gran programa esta noche con los autos de la Copa Fiat, con el almuerzo, con el TC4000 Misionero, los podios, todo preparado. Bienvenidos a una nueva noche de Atracción Motor. Hoy, programa número 142, compartimos con ustedes para repasar lo que fue esta cuarta fecha del Misionero de Pista. Fue un lindo fin de semana, el sol a pleno, la pista en buenas condiciones por momentos. Fueron finales atractivas. Hay mucho para hablar y para analizar junto a ustedes esta noche. Bienvenidos nuevamente, un abrazo grande a todos los colegas, a todos los periodistas que están cerrando este día del periodista, sobre todo a nuestros colegas que siguen el automovilismo de cerca, el deporte motor. Un abrazo grande para todos. Comienzo a saludar al equipo. Héctor Mota, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, coronel? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Usted con los números, con las estadísticas, bueno, todo listo después de la cuarta fecha. Sí, señor. Y un saludo especial a quienes integramos este equipo. Dani Rosa, usted, Mario Caraz. Hoy está Cantero. José Luis Cantero. Sí, señor. Igualmente. Bien. Un gusto tenerlo. Ah, pero yo estuve acá, vos no estuviste. ¿Cómo le va, Cantero? ¿Cómo anda? Bien, Turismo Nacional hizo dos excelentes carreras en La Pampa y lo mejor, la victoria de Juan Pablo Koch desde el 12. No ganaba cuando corría en la 2. Sí, señor, pasaron 2012, cuatro años, sí. En un rato hablamos de eso también. Mario Alcaraz, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, gringo? El saludo a toda la provincia, a la región, a la que nos acompaña como siempre en cada edición de Atracción Motor. Yo me quedé un poquito preocupado por lo que pasó el fin de semana, por los pocos autos obviamente y por la cantidad que se rompieron, ya pensando en lo que va a ser la próxima también sobre tierra, que bueno, está previsto en El Dorado. Habrá que ver qué va a suceder ahora y qué resuelven los pilotos con esta situación, por lo que ya habíamos comentado en varias oportunidades, lo accidentada que fue la carrera del Dorado y cómo terminaron las máquinas en esta fecha que tuvo lugar el fin de semana en Apóstoles, entre otras cositas que iremos charlando obviamente. En un rato sorteamos entradas para el turismo en carretera. Se viene el fin de semana en la gran categoría del automovilismo argentino. Estará por 10º año consecutivo en el Autódromo Rosamonte. Hay gran expectativa. Usted también. Nosotros vamos a sortear entradas, así que comienza a mandar mensajes. En un ratito comenzamos a recibir y anotarlos para lo que será una seguramente muy buena presentación del TC, esperamos, en el Autódromo Rosamonte de Posadas. Saludo al compañero de tareas, el que está en contacto con ustedes, el que seguramente va a recibir y va a compartir los mensajes que usted nos mande. Dani Rosas, qué buen relato el fin de semana. Buenas noches. Buenas noches, gringo. Un saludo a toda la teleaudiencia. Con frío siguen esta jornada, esperando las heladas prometidas. Un buen fin de semana compartimos en Apóstoles. Creo que cumplió el escenario con las expectativas. Hubo una cantidad de público muy buena para lo que acostumbra Apóstoles, a concitar la atención de toda la zona sur del automovilismo misionero. Se le había exigido varios cambios a Apóstoles, en ese sentido creo que también se las arregló y muy bien el escenario, aguantó el cambio constante de vientos del sur, un poco del suroeste, en consecuencia el espectáculo, con algunas cosas por analizar, por supuesto que terminó redondeando un fin de semana aprobado para el automovilismo desde mi punto de vista en Apóstoles. Las vías de comunicación, el 376-431-7686 para enviar su mensaje de texto o bien a través del Facebook Atracción Motor para empezar a enviar sus mensajes y poder ganarse alguna de las entradas que estaremos sorteando para el fin de semana con la presentación del turismo de carretera en el Autódromo Rosamonte, digo bien. Muy bien, no quiero dejar de mencionar el buen trabajo que ha hecho la gente de Apóstoles, a Oscar Mieres,
a Héctor Alenca, le mandamos un abrazo grande. Sabemos del gran fin de semana, el gran esfuerzo que hicieron para presentar la pista después de toda la previa, ¿no? Se había hablado mucho de la seguridad, de todo lo que había que trabajar en un escenario que estuvo, uno cree, en condiciones. Escenario que presentaba algunas características nuevas. Comenzamos a repasar, damos una vuelta al autónomo de Apóstoles, señor director, cuando quiera, vamos a conocer algunas variantes. Curva número 1, ahí está, se va pintando de rojo. El autódromo de Apóstoles se pinta de rojo en la curva número 2. Un sector rápido, sector de sobrepaso. Llegamos al corazón del autódromo de Apóstoles, también posibilidad de sobrepasos. Y llegamos a la zona del Tacuaral, allí donde los autos vuelven y tratan de traccionar bien para llegar a ese lugar. Sector nuevo, sector de una nueva chicana construida y presentada por primera vez para llegar nuevamente a la zona de largada. Así, este autódromo de Apóstoles, que en cuanto a su compactación estuvo bien. Hubo algunos sectores con algunos lugares que tenían algunos saltitos que de alguna manera complicaron el tránsito, la tracción, donde hubo que tener un poco de cuidado. Lugares de sobrepaso, creo yo, no hay tantos en Apóstoles, sobre todo en la categoría del TC4000. Lo que pasa que es una categoría con autos grandes, se va formando la huella y ya... Ahí se complica. El que sale de la huella pierde. Pierde tracción y pierde las posibilidades. Además se ha quedado ya remarcado en las últimas fechas que hay mucha paridad. Y ahí también complica el sobrepaso en esta competencia. Pudimos ver en las dos largadas del TC4000, que ya estaremos repasando, que era el momento donde quizás algunos aprovechaban, los que largaban un poquito más atrás, de tomar alguna diferencia y poder ubicarse un poquito más adelante. Nos metemos de lleno en lo que pasó en la clase 1, comenzamos a repasar lo ocurrido. Clase 1 que presentó en un principio 6 máquinas inscriptas, 4 largando desde la grilla en este momento. Vemos la largada. Sí, Marcos Núñez, Armando Lutz, Carlos Cabral, Sergio Torres, Urquía y Jorge Sánchez eran los inscriptos en esta categoría que largaba de esta manera la primera de las finales. Yayo Torres se retrasaba, ahí viene Carlos Cabral adelante, segundo Marcos Núñez y Yayo que perdía prácticamente todas posibilidades. Por supuesto que hablábamos de la primera de las finales, en la segunda de las carreras también hubo un parque reducido de máquinas en esta categoría que nos mostraba a estos protagonistas, como lo decía Héctor Mota, se quedaba Yayo Torres, uno de los protagonistas acostumbrados que nos tiene la categoría. Y venía con 10 segundos de recargo Adrián Urquía, que ahí pasaba las puntas, superaba a Carlos Cabral, pero no le daba como para hacer la diferencia de 10 segundos. Atrás venía Lutz, primero Urquía, segundo Carlos Cabral, tercero Lutz. Se quedaba justamente este piloto a un costado de la pista antes de la curva número 2. Venía el banderazo con Carlos Cabral y quedaba segundo Adrián Urquía con un recargo de 10 segundos, lo que hacía que termine en la tercera colocación porque habían ingresado un par de veces el auto de seguridad. Vamos a repasar, señor director, las posiciones, cómo quedaron después de esta fecha. Primera final terminó de esta manera. Ganó Carlos Cabral, segundo Yayo Torres, Sergio Torres, tercero Armando Lutz, cuarto Marcos Núñez, quinto Adrián Urquía, todos con el total de vueltas en la primera carrera que se había disputado en la mañana del domingo en Apóstoles. Vamos a la segunda final inmediatamente, lo que nos dejó en esta presentación, cuarta fecha en Apóstoles. Tres pilotos que terminaron con el total de vueltas, Carlos Cabral, Jorge Sánchez y tercero Adrián Urquía, como consecuencia de adelantarse en la largada. Clase 1 campeonato está de esta manera después de disputarse esta cuarta fecha. Bueno, clase 1 tiene a Urquía en lo más alto. Sí, déjeme que lo busque. Con 97 puntos, ahí lo veo en la pantalla. Carlos ahí Cabral. Ahí tengo 97 Urquía, 88 Carlos Cabral, 84 Marcos Núñez, Sergio Torres 52 y José Sánchez 51. Una categoría que necesita de más autos, eso está claro, que presentó 6 inscriptos, bueno, con algunos abandonos. Vamos a ver si en las próximas fechas se van sumando. Hablamos de la categoría del futuro, lo debatimos, decimos siempre que es la categoría que todos queremos ver, que tiene la posibilidad de sumar autos.
que nos había contagiado de alguna manera lo que había sido la segunda fecha en el Autódromo de Posadas, con 7 máquinas y con la esperanza de que un par más se pudieran sumar en lo que era la competencia del Dorado. Pero bueno, eso no fue así, y obviamente que esto de el abandono muy temprano, prematuro, si se quiere, sí, de varios de los participantes y los pilotos, obviamente que hizo que el espectáculo por allí, si bien fue bueno en la punta, con pocos autos realmente es para lamentar de alguna manera. ¿No? No estuvo José Sánchez. Uno de los protagonistas habituales. De las dos últimas carreras, de las tres, sí, primera fecha del campeonato, no estuvo Pellicer. También. Otro de los pilotos que también supo estar mezclado. Ahí, y les digo, para quienes tienen interés en subirse a la categoría, Jorgito Leviyuk me dijo los otros días que tiene dos autos para alquilar de clase 1. Hay un auto que lo está terminando de armar Neco Pizzuti, que estaría para la última de tierra o para la primera de asfalto que viene, que va a estar corriendo. Usted sabe que yo la veo a la clase 1 como una de las categorías monomarca que tienen las categorías nacionales. ¿No sería malo a futuro pensar, no sé si la categoría, la FEMAT, está en condiciones de poner a disposición de quienes quieran alquilar y tener una experiencia manejando? O sea, bueno, porque lo alquiler, pensaron no, eso. Es bueno, el alquiler no es caro tampoco, ¿no? 15.000 pesos para alquilar un auto. Y está 10, en el orden de los 15.000 pesos. Sí, sí. Es bueno porque son autos nuevos. Eso ya es una ventaja. Aquel que rompe algo tiene la casa de repuesto para comprar ese elemento y devuelve. Y en cambio un Fiat 600 ya es más complicadito. Seguro. Vamos a los mensajes, dale. Marcelo Smichowski, no sé si lo conocen, piloto de la Copa Fiat 1.4, dice: buenas noches, un saludo especial a todos los periodistas en su día. Acá firmes, mirando el programa. No se olviden de leer los mensajes de Gladys, dice Marcelo Smichowski, porque su señora es docente, termina su jornada, su labor, y se prende a tracción motor, envía mensajes y dice que no le leemos. Hoy nos estamos... Hágase cargo, Dani, hágase cargo. Sí, sí. El primero de todos. Se reciben los mensajes, hoy lo ponemos al día. Va un saludo especial para Gladys, la esposa de Marcelo Smichowski, piloto de la Copa Fiat 1.4, que enseguida vamos a estar compartiendo con ustedes. También Sergio Pucheta envía un saludo grande desde El Dorado, siempre los miramos, dice. Un saludo muy grande para toda la mesa de atracción motor. También Gustavo Martín Fernández dice: buenas noches, amigos, todas las noches del martes. Y el fin de semana pasado me fui a Apóstoles. Linda la competencia, pero mucho frío nada más. Dejo mis tres últimos del DNI porque quiero participar por las entradas para el TC. Sí, señor. ¿Cuándo hizo frío, dijo? Hizo frío el fin de semana. Estuvo fresco, sí, estuvo fresco, estuvo fresco. Sí, señor. Un vientito. Un vientito, sí. El sol ayudó, ¿eh? Hubo mucho sol, estuvo lindo. Hoy hizo más frío, le digo. Hoy estuvo más frío. Sí. Y va a estar más frío todavía, dicen los pronósticos. El fin de semana, bueno, ni te cuento. Quienes no tuvieron frío fueron los pilotos de la clase 1. En este caso, escuchamos a los ganadores del fin de semana. Muy linda carrera. Con Carlos, lástima, bueno, los dos autos que quedaron. Contento. Primera experiencia, estar mano a mano con un piloto de la categoría de Carlos es muy lindo, los autos están buenos. Hoy, bueno, lástima que no dos quedaron, pero bien, contento por ser la primera vez que giramos acá. Bien. Y una linda forma de volver. Y bueno, la verdad que primera vez que agrupá. Se acerca al automovilismo misionero, así que es lindo venir y representar y dar una vuelta de página que estábamos necesitando, sí o sí. Muy contento y agradecido a los sponsors, al equipo. El auto hay que llevarlo nomás, es un espectáculo como anda. Como propietario de un equipo con dos clase 1, muy contento porque hay una paridad en los autos. Por ahí la suerte juega en contra de Yayo, jugó en contra de Yayo, en contra de Marcos, que bueno, se van rompiendo algunas cositas, pero vamos a trabajar para que esto no pase. Muy bien, ahí estaban los ganadores, destacando lo buena que es la categoría, de ellos la viven desde adentro, y obviamente la necesidad de más autos. Ojalá que sigan apareciendo. Nos metemos ahora, nos vamos al turismo nacional.
una muy buena noticia, creo yo la mejor del fin de semana, la victoria. Después de varios años, después de 4 años de Juan Pablo Koch, imágenes, señor director, la victoria, el ganador del fin de semana, el piloto de Alem. Cambiamos la racha, creo que se nos venía escapando las últimas carreras y nada, se hizo mucho desear y bueno, por suerte se nos dio. Agradecido al equipo de Gaby Rodríguez, a Andrés, mi ingeniero, que labura muchísimo todas las carreras, a Pau y todo su equipo, a los sponsors que nunca bajaron los brazos, siempre confiaron en nosotros y a la familia que siempre está acompañando. Creo que hizo bien la carrera, teníamos mucho más nosotros de la curva 1 para adelante y bueno, sabíamos que teníamos que cuidarnos por derecho. Intentó un par de veces, se abría, pero no, yo no le dejaba la cuerda y bueno, creo que fue la clave de la victoria. Claro que sí, felicitaciones Juan Pablo Koch, cantero, contundente Koch, después de 2 abandonos que venía ganando, ahora, bueno, ganando y se cumpliendo. Le dio la tercera fue la vencida. Sí, y ojalá haya muchas terceras más. Seguro. En San Luis fue la liebre. Sí. En La Plata el auto la lluvia, se movió. El agua, estaba sí, complicado el piso. Se movió y aprovecha Posco para pasarle. Él trata de dominar el auto, le pega con la rueda toquecito derecha a la llanta trasera. ¿Qué hizo? Rompió dirección. Ahí. Afuera. Afuera y a casa. Y ahora en un circuito muy veloz, muy rápido, donde el sobrepaso es complicado, donde la succión es importante. Juanpi, bueno, estuvo acertado en las decisiones de pista, termina ganando una carrera y que lo mete a la lucha. Y ganó, ¿eh? Sí, señor. ¿Por qué? Porque estuvo el auto de seguridad en la anteúltima vuelta. Complicado. Largaron ahí, no sé qué hizo, pero lo madrugó a Ortega. Y a cobrar. Muy bien, felicitaciones Juan Pablo Koch, gran victoria. En la clase 3, Carlos Sokolovich terminó 18, avanzó 13 lugares, Carlitos, se largó bastante atrás. Sí, sí, es muy complicado todo el equipo de Martos. Y Posco, que venía puntero, se fue de pista. En la clase 2, también piloto del Martos. En la clase 2, adelante de Juanpi. Muy bien, y Claudio Viana, 23 en esta final, en la clase 3. Los misioneros, como siempre, protagonistas. La próxima fecha será nada menos que aquí en Posadas. El 17 de julio. ¿Qué fecha? Déjame decir algo de Viana. Viana en el accidente se tiró afuera, tuvo que parar porque no veía nada. Quedó último y otra vez a remontar. Muy bien. Viana, llegó. Es importante. Ahí está entonces la actualidad del Turismo Nacional con Cantero siguiendo de cerca las acciones. La próxima, 17 de julio, lo dijo, aquí en Posadas, el Turismo Nacional vaya preparándose también. Dani, vamos con más mensajes. Más mensajes. Yayo Torres, otro asiduo televidente de Atracción Motor, dice: hola amigos, muy feliz día y más que merecido para el festejo. Gracias por lo que hacen por el deporte motor de la provincia. También José Alfredo Díaz se suma a las salutaciones por el Día del Periodista. Dice: buenas noches, feliz día a los periodistas deportivos, especialmente al señor José Luis, en referencia a Cantero, y a Héctor Mota. También deja su número de documento para participar por el sorteo de los dos jovatos de esta noche. ¿Cuándo vuelve? Los más viejos. ¿Cuándo vuelve José Alfredo Díaz a la Copa FIA de 1.4? De mecánico a sus hijas. Sí, sí, sí. Los yernos no. Es un equipo familiar, sí, sí. Echó bueno a los yernos y las hijas de él lo ayudan. Sí, señor. Tal cual. También hay más saludos. Pablo Lizarraga dice, o el colega del mundo del automovilismo, ¿no? Dice: primicia, no verá en la Fórmula Renault 2.0, habrá dos misioneros corriendo. Uno, Rudito Munciac, y otro es un piloto de Oberá. Deja la incógnita, feliz día para todos. Y además acota: mañana prueba Juan Pablo Pastori en La Plata y el jueves lo va a hacer Martín Badaraco. Sí, señor, porque se viene el turismo pista también el fin de semana, así que a estar atentos. Ahora nos vamos a ir a la pausa compartiendo con ustedes imágenes del karting. La semana anterior hubo una muy buena fecha aquí en Posadas. Le mandamos un abrazo al Chino y a Andrea, que bueno, habían preparado imágenes para compartir con ustedes. El domingo se hizo complicado por lo apretado que estuvo el horario con las carreras. En la tierra se hizo bastante difícil, pero ahora nos vamos a la pausa compartiendo imágenes del karting y algunas notitas junto a ustedes. Ya venimos.
Santiago, ¿cómo es? Prates. Y Máximo da Cruz. Valida y 110. Santi, ¿qué vive? ¿Cómo vive esta sensación del karting? Sí. La verdad es inexplicable. Para mí es un sueño cumplido ahora mismo. ¿Y por qué se te dio? ¿Por qué se te dio? Y después de que falleció mi papá, vino, se acercó el mono y dijo que nos iba a dar una gran ayuda y lo que está. ¿Lo que tanto te gustaba? Sí. ¿Vos cuántos años tenés, Santi? Dos. ¿Cuántos años tenés? 9. ¿Y quién te cumplió tu sueño? Mi papá. ¿Y? Mi familia. ¿Cómo se llama tu papá? Marcelo, en la Cruz. ¿Y qué sensación tenés en el karting? ¿Cuándo subiste? Temblé mucho. ¿Y Nazareno es tu tío? Sí. ¿Qué onda de Nazareno como tío? Con mi papá, en el dorado, que le dejó pasar para ganar el trofeo. ¿Y por qué? ¿Porque se iba enojado el tinazo? Y mi tío le pasó como parado. Thank you.
Hoy estamos viviendo lo que fue realmente la tercera fecha del campeonato de enduro del Nordeste, el Enduro Cross en este caso, que por fin pudo hacer su carrera en el nuevo y flamante circuito de la localidad de Bonplan, muy bien preparado, con opciones para sobrepaso, para los saltos, un circuito totalmente hecho a nuevo. Y vamos a ir repasando quiénes fueron los ganadores justamente de esta competencia que tuvo lugar el último domingo, justo en el momento de que se disputaba también el Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista en Apóstoles. En la categoría Pre-Juniors ganó Thiago Díaz, seguido por Sebastián Ventos. En novicios se impuso Rodrigo Osomec, seguido de Cristian Copetti. En cuatriciclos promocional, la victoria para Pedro Froy, seguido de Pablo Bresiski. En estándar ganó Cristian Fedorichak, seguido por Jonathan Viera. En cuatriciclos libres, la victoria para Jonathan Grigorsin. Nicolás Febres fue segundo, Darío Fischer tercero. En Máster A ganó el apostoleño Orlando Bien, seguido por Carlos Mor y Sandro Díaz. En Máster B se impuso Néstor Sartori, uno de los experimentados pilotos que tiene el enduro de la provincia de Misiones, seguido por otro experimentado como el lobereño Rafael Nakatsuka. Ariel Fensur terminó en la tercera colocación. En la Open Class, una de las categorías más fuertes que tiene este enduro cross del Nordeste, Juan Cruz Gonseschi se llevó la victoria, seguido por Fernando Medina. En Juniors ganó Maximiliano Sartori, seguido por Bruno Delavi. En cuatro tiempos, hasta 250 centímetros cúbicos, repitió triunfo Cristian Fedorichak, seguido por Daniel Zajajkowski. En la promocional, el triunfo para Gerardo Sandris, seguido por Carlos Mor. Mientras que en Velocross, la categoría que se impuso Nicolás Zacharski, seguido por Facundo Poletti, competencia que tuvo lugar el último fin de semana en el circuito Bonplan. La próxima fecha, vamos a recordar, será el próximo 3 de julio en el circuito Omar Grigorsin del municipio de Cerro Azul. Vamos a los mensajes. Apóstoles tuvo muchos toques, dice Pablo Ezequiel y Guillermo Ratoski. Igual los vi toda la tarde en directo por Canal 12. Saludos grandes para todos. Grande Guillermo Ratoski, qué piloto. Muy bueno el programa, felicitaciones desde Ituzaingó, nos están mirando también. Dice buenas noches, saludos a todos los periodistas. Marilina Barbudes, desde Campo Grande. Rafael dice muy lindo el programa y saludos a todos. Felicitaciones a todos los periodistas de Atracción Motor. Miri Barchuk, la esposa de Roberto Bosse, dice: hola gente de Atracción Motor, feliz día a todos, gracias por acompañar siempre al automovilismo misionero a festejar chin chin chan chan. Muy bien, lo hacemos con mucho gusto ahora, con mucho gusto compartimos con ustedes lo que fue la final de la Copa Fiat 1.4 en Apóstoles. La primera, en este caso, la segunda final, imágenes de una categoría que tuvo pocas, menos máquinas que en el Dorado. Sí, señor, primera largada, saltaba a la punta de la competencia Javier Kuski. Allí viene un incidente que lo deja de lado a Kuski y a Guillermo Guidi, que largaban adelante. Se recuperan, pero aparece la bandera roja que se terminó. Para esta parte de la competencia, allí ahí lo está. Tenemos, sí. No se cumplieron dos vueltas, entonces había que recomenzar todo de nuevo. Ahí estaba nuevamente la largada que inicialmente mostraba Guidi, Loprete, Kupki, Uta, Da Cruz, José Luis de Lima, Ventes, Michoski, Rodrigo Durán, Marcos Núñez y Mauricio de Lima eran los que inicialmente debían comenzar esta carrera, esta segunda final. Segunda largada muy buena de Raúl Uta, que estaba en la cuarta colocación, saltó al segundo lugar y se produce un incidente. En apenas llegando a la curva 2, sale una cubierta del auto de Mauricio de Lima, vuelca, allí vemos qué fue lo que pasó, el piloto estaba en condiciones, auto de seguridad y se producen varias vueltas con el auto de seguridad. Ahí nuevamente se relanzaba, se corría el auto de seguridad en ese momento en un circuito que iba cambiando, iba variando también y la atención estaba centrada fundamentalmente por lo que podía llegar a ser Kupski, ese auto verde que allí avanzaba en las posiciones, un piloto temperamental que suele contar con una muy buena máquina y al largar desde más atrás en la segunda final también crea y genera muchas expectativas, al igual con lo que puede llegar a producir José Luis de Lima. Comenzaba a marcar diferencias Raúl Uta, seguido de Javier Kupski, detrás de él José Luis de Lima y el Teto Avente. El auto gris de Uta no había transitado del todo bien en la primera final que se disputó durante la
mañana, tuvo problemas con uno de los amortiguadores, los cambió para la segunda final y estaba esperanzado en conseguir un buen rendimiento, algo que lo iba consiguiendo. Saltaba en ese momento al tercer lugar de la clasificación el Teto Avente, que venía prácticamente empujándolo a Javier Kupski. Complicado el piloto de Overalo, le mostraba el auto por adentro, por afuera, y abandonaba José Luis de Lima. Hay que tener en cuenta que en esta segunda final del día domingo hay autos que están heridos y este es un momento clave de la carrera. Trompo de Kupski, que no lo pudo contener allí al auto. Sí, señor, justamente saliendo del lugar que habían modificado, la chicana Héctor Grigorsin, se va un poco afuera Javier Kupski, no puede contenerlo al Teto Avente y queda en la tercera colocación. Así venía como casi herido el auto de Kupski cuando vemos uno de los puntos importantes de la carrera en ese momento. Nazareno da Cruz, que había llegado a estar en la tercera colocación, debió abandonar. Y la bandera cuadros y el final para una nueva victoria, en este caso de Raúl Uta, que festejaba en el cierre de la Copa Fiat 1.4 en Apóstoles. Posiciones de la Copa Fiat 1.4, primera final. Bueno, ganó José Luis de Lima, seguido de Javier Kupski, tercero Raúl Uta, cuarto Marcelo Michowski, quinto Juan Pablo Avente, sexto Marcos Núñez, séptimo Guillermo Guidi, octavo Rodrigo Durán. Hasta ahí la primera final, fue un buen espectáculo, la ganó José Luis de Lima, sigue sumando puntos. Esta es la segunda fecha de la Copa Fiat 1.4. Vamos a la siguiente placa, señor director. La segunda final terminó de esta manera, es la que vimos en imágenes. Ganó Uta, segundo Avente, tercero Kupski, cuarto Núñez, quinto Durán, sexto Michowski y séptimo Nazareno da Cruz. Muy bien, ahí está entonces. Y ahora vamos a repasar los campeonatos, ¿cómo quedaron después de esta competencia? Raúl Uta, 70 puntos, Javier Kupski, 58, Juan Pablo Avente, 57, José Luis de Lima, 52 y Marcos Núñez, 42. Hay público para todos, ¿no lo dijimos o sí lo dijimos? Ernesto Lumpi Silvester hoy ausente, Gustavo Martín Fernández dice: qué lástima que no esté el señor Lumpi. Así arman un lindo debate, picante, con Héctor Mota, dice. Sí, sí, señor, sí. Vamos a mandarle su saludo a Ernesto Lumpi Silvio. Tiene que bajar muy temprano mañana a hacer una cobertura para el informativo de Canal 12. Por eso hoy no está presente en el programa. Muy bien. Más mensaje de la gente. Miguel Mendieta también manda un saludo grande desde El Dorado. Eldo registra, dice: un feliz día del periodista a todos, en especial a aquellos que disfrutan difundiendo el automovilismo misionero. Anita, ¿qué problema tenemos? Decime. No, nada. ¿No? Ya, ¿Está todo bien? Ya pasó el bloque. No, porque Ana me decía ahí, me estaba marcando alguna nota. Escuchamos ahora, si le parece, señor director, si está todo en orden, a los ganadores de la segunda final de esta Copa Fiat 1.4. Sí, hicimos un trompito, pero bueno, veníamos al límite porque el motor le falta un poquito de rendimiento, entonces teníamos que tirar todo volando y... Y cuando venía al límite estaba propenso a hacer macanas. Y bueno, es lo que me pasó, pero dentro de todo sacamos barata. Y bueno, en tercer puesto hay que sumar y para adelante. Empezamos el año bien. Y bueno, a seguir para adelante, seguir sumando y seguir unidos con los muchachos que estamos haciendo carreras espectaculares. La verdad que fue una linda carrera, remontamos atrás. Por suerte pudimos terminar segundo, revertir un poco lo que pasó en la primera carrera, que le derramos la puesta a punto y nos fuimos para atrás. Así que por lo menos en la segunda carrera pudimos venir para adelante. Creo que si no nos trancábamos mucho con Javi, capaz que le podía llegar a Uta. Pero bueno, por suerte llegamos segundo y el auto apareció de vuelta. Pensando en lo que se viene, creo que ya estamos entre los ocho, así que la verdad que hay que salir a sumar puntos, que lo principal es ganar para tener los 5 puntos del playoff. Así que espero que a partir de la próxima fecha se empiece a dar. Se dio el resultado, se dio el triunfo. El auto recuperó la contundencia que teníamos el día sábado. En la primer final estuvimos un poquito lento a causa de un amortiguador roto que encontramos hoy. Y bueno, por suerte pudimos recuperar y llegar primero. El auto sí tiene buen ritmo, como decía antes. Lo que pasó, bueno, al principio fue media enredada la carrera. Hubieron muchos toques y después, entre la pelea entre Teto y Javier, me ayudó a escaparme. Y bueno, pude hacer una diferencia tranquilizadora y regular la carrera. En un rato sorteamos las entradas para el turismo carretera de fin de semana.
Lamento decirle que los que no mandaron mensajes hasta ahora ya están fuera de competencia. Es impresionante la cantidad de mensajes que recibimos. Así que le decimos, no manden más, porque ya en un rato... Me voy. Digamos, no, usted, Mota, no está dentro. ¿Estoy habilitado? Saturado, tremendo. Así que negra, muchísimas gracias. Esto nos da una medida de toda la gente que nos mira los martes a la medianoche. Así que muchas gracias. Y bueno, nos vamos a ver seguramente el fin de semana viendo el TC aquí en Posadas. Ahora vamos a lo que ocurrió en la primera final del fin de semana TC4000 en Apóstoles. El poleman había sido Bananita Benítez, el auto naranja que largaba allí pegadito con Mantilla, Grigorzin, Kuchaski, Rogaseski, Rodríguez, Cabral, Bose, Torres, Biebel, Sosyuk, Zamparo y Kivitz cerrando la grilla de partida. Tal cual, en las primeras vueltas el indio Mantilla intentó buscarlo a Bananita Benítez, pero cuidándose de Kuchaski y el resto que venía atrás. Y en ese momento decíamos, se viene Bananita, está el indio allí pegadito y se vienen dando atrás, pegadísimos todos, no se sacan diferencia, pasan, cierran un nuevo giro con Bananita adelante, lo busca por adentro el indio Carlos Mantilla. Estaba interesante la aceleración, el frenaje, Rogaseski que estaba tercero, Kuchaski se metía por afuera, Rodríguez no lo dejaba, Grigorzin, interesante, atractivo la carrera del TC 4000, allí luchando palmo a palmo Rogaseski con Mantilla. Sí señoras, sí señores, así estaba el TC4000 entonces. Sí señor, allí saliendo al curbón, a la recta principal, se quedaba el indio Carlos Mantilla, el puntero del campeonato. Lograban superarlo tanto Rogaseski como Cristian Grigorzin y Kuchaski y todo el resto. El indio Mantilla en calle de boxes. Dibujo extraño de Walter Rodríguez que hace un trompo, queda allí a un costado, va queriendo reiniciar la competencia y auto de seguridad. Auto de seguridad que ya se iba a la calle de boxes. Bananita Benítez aceleraba antes que Rogaseski. Rogaseski que intentaba llegarlo. Tercero, Cristian Grigorzin. Allí vemos al piloto de Cerro Azul que vive en Apóstoles intentando llegar a la punta de la carrera. Y en la punta se escapaba Bananita, controlaba, lo apretaba en algunos sectores Rogaseski, el duelo mano a mano. En un momento estaban muy parejos los cuatro de adelante. El banderazo a cuadros allí con Bananita al frente del clasificador. El auto 3 que se subía a lo más alto del podio. Muy bien, ahí estaba el relato de lo que fue esta primera final. La historia, aparecían los fantasmas, obviamente, después del dorado, después de ese toque, entre Bananita y Rogaseski. ¿Qué ocurría? No podían cometer errores, porque los dos tenían tarjeta amarilla. Algún roce los podía dejar fuera de campeonato. No era una tarjeta amarilla, era naranja. Naranja, exacto. Una sanción en suspenso. Al primer error, al mínimo error, los dos pueden quedar afuera. Entonces, siquiera un adelantamiento en la largada. Bueno, estaba permitido para ellos. Máxima concentración, lo hicieron bien y el fin de semana no hubo polémica, no hubo errores. Felicitaciones, ahora vamos a la placa. ¿Cómo terminó esta primera final? Bueno, ganó Benítez, segundo Rogaseski, tercero Grigorzin, Cristian, cuarto Marcelo Kuchaski, quinto Carlos Kivitz, sexto Lucas Torres, séptimo Walter Rodríguez, octavo Sergio Zamparo, noveno Roberto Bose, décimo Carlos Cabral, todos dentro del clasificador. Pausa, ya seguimos con más Atracción Motor en esta noche de martes. Continuamos en esta noche, agradecemos a la gente que se comunica, que nos manda mensajes, que bueno, de alguna manera comparte con nosotros la pasión del automovilismo. Nos metemos en la segunda final del TC4000 Misionero en Apóstoles. La pista ya no estaba igual que en la primera final, Cabral, Rodríguez, Rogaseski, Kuchaski, Grigorzin, Bose, Mantilla, Benítez, Lucas, Torres, Biebel, Kivitz, Sosyuk, Torres, Zamparo, así largaban, pum, pam, así también llegaban a la segunda curva con toques por aquí, toques por allá, Héctor Mota. Desparramos la segunda curva, lo que hacía que tanto Cristian Grigorzin como el indio Carlos Mantilla saltasen a la primera y segunda posición, habiendo largado muy lejos. Quedaba Kuchaski colgado del talud con la dirección rota. Quedaba el auto de Carlos Cabral también sin posibilidades de continuar en carrera. Ahí lo vemos, auto de seguridad. Se terminaron las diferencias.
diferencia. Inevitable, en los próximos programas tenemos que analizar esa maniobra. ¿Quién tuvo la culpa en ese desparramo? Lo vemos después. Se relanzaba la carrera, ya el sol que se ponía allá por el oeste, complicaba un poco en esa cámara. Al frente estaba Grigor, sin seguido por Mantilla, venía también Rogaceschi, muy juntitos todos. Era una carrera más que atractiva en el cierre de la jornada. Sí, señor, Grigor Sin, Mantilla, Rogaceschi, Bananita Benítez. 10 segundos de recargo para Armando Torres. Allí lograba superarlo al indio Mantilla. Rogaceschi, que se ubicaba en la segunda colocación, todos pensábamos se va a venir para adelante, pero Cristian Grigor Sin realmente manejó la carrera a piacere. Y aprovechó muy bien el rendimiento de su máquina y Bananita Benítez, que daba cuenta de Mantilla, que ya comenzaba a insinuar algún tipo de inconveniente, pisaba la parte sucia el auto de Mantilla, como insinuando que podría tener algún tipo de inconveniente como para seguirle el ritmo a Rogaceschi. Inconveniente que después se comprobó. Se rompieron los dos ojales de los dos amortiguadores traseros, por eso quedó sin amortiguación. Atrás, en el tren trasero, el auto del indio Mantilla. Y seguía en ese momento todavía de lucha plena, cuando ya en el clasificador mostraba adelante implacable a Grigor Sin, seguido por Rogaceschi, cada vez más distanciado del tercero, que era Bananita Benítez. Venía, sin embargo, Mantilla allí transitando en esa zona y desde afuera pensábamos que podía haber duelo, que podía acercarse a alguien a la punta, que podía haber algún auto de seguridad más. Cristian, que quería cortar la mala racha que lo venía acechando en el patio de su casa. Vive en Apóstoles, es oriundo de Cerro Azul y la diferencia decía que iba a llegar primero a la bandera cuadra. Sin embargo, allí seguía entretenida la disputa en la carrera con otras maniobras al límite. En este caso era de Bose, con Walter Rodríguez, que había regresado a la pista luego de ese incidente en la primera curva. Dos sí, señor. Pibes, ¿no? Walter sí, Rodríguez sí. Y Roberto Bose, ex campeones del automovilismo misionero. Y ahí venían luchando palmo a palmo, la gente entretenida con lo que ocurría no solamente en la punta de la carrera, donde este hombre, donde Cristian Grigor Sin, hacía las cosas fáciles. Doblaba, manejando muy bien los radios de giro, miraba hacia atrás y por supuesto que la bandera a cuadros lo iba a encontrar sólido y tranquilo en el primer lugar y abrochando una gran victoria. Ganó Cristian Grigor Sin, ahí lo veíamos antes del podio. Vamos a la placa, ¿les parece? Muy bien, vamos a escuchar entonces, a ver, la próxima nota, ganadores segunda final del TC4000. Muy contento, la verdad que, bueno, en la vuelta 3 o 4 se me rompió un amortiguador y bueno, hice lo que pude y no lo pude seguir a Eduardo, pero el auto aguantó y bueno, hicimos una buena competencia. Me compliqué toda la cafera con la tercera, me saltaba la cafera, tenía que ir con una mano, así que no podía seguirlo a Cristian, tenía que cuidarme mucho en los sectores rápidos. Con una mano no es fácil, más así como está la tierra hoy, así que bien, una buena cafera, segundo en las dos caferas. Felicitarle al Cristian, a Banana, que repitieron podio, así que un buen fin de. Haberme encontrado en la primera curva con el camino libre, bueno, tuve suerte, pude pasar y bueno, ahí manejé un poquito la diferencia. No quería que se me escape esta vez, porque muchas carreras que veníamos ganando y por algún problemita nos hemos quedado, así que traté de acelerar todo lo que tenía hasta el final. Si te soy franco, no solté en ningún momento, traté de mantenerla lo más que podía, porque se te puede romper la caja o algún problemita mecánico que te deja fuera. Entonces hoy logramos la ansiada victoria. Cristian Grigor Sin, uno de los grandes pilotos que tiene la categoría. Tuve suerte, hay que reconocer, ¿no? En este caso, después del accidente en esa primera curva, le quedó la pista libre, lo aprovechó y sumó su primera victoria en lo que va de esta temporada. ¿Tenemos mensajes, Dani? Sí, Alejandro Techo Moglia, piloto del rally, saluda a todos los periodistas de Atracción Motor y de la provincia de Misiones por el Día del Periodista. Un abrazo grande, en especial para ustedes que están en la cobertura de cada una de las actividades del automovilismo misionero. Una buena competencia del TC4000, más allá de la pista, que particularmente nos ofreció muchos lugares de sobrepaso. ¿Qué les pareció la nueva chicana? La nueva variante que propuso, la chicana Héctor Grigor Sin. En el sábado, cuando llegué al autódromo y lo recorrimos, había que corregir algunas cosas, que lo hicieron después de la clasificación. ¿Se logró el objetivo? ¿Reducir la velocidad? ¿Buscar un lugar de sobrepaso? El objetivo primordial
no era solamente reducir la velocidad de recta, era fundamentalmente reducir el ingreso al curbón. Y la probabilidad de accidentes que solían darse. Porque un auto que se iba afuera pegaba contra el talud de tierra, y sucedió con Pociel y con Sergio Nilsson, volcaba. En este caso, los autos que se fueron para afuera no fueron con tanta velocidad. Volvieron a ingresar a la pista. Porque no tenían la velocidad de otras oportunidades. Tal cual. Llegaron casi igual en velocidad final a la curva número 1 que como llegaban antes. Pero el objetivo primordial, yo sigo sosteniendo eso, era que no salgan tan fuerte al curvón. Sí, seguro, seguro. Y reducir la velocidad. Algunos que no conocen tanto, sin subestimar, decían, no, en ese lugar no se puede pasar. Bueno, no era un lugar de sobrepaso, era un lugar que buscaba reducir la velocidad, transitar en fila india y salir de alguna manera mejor o peor pisado para buscar un sobrepaso más adelante en el final de ese curvón. Apostar a la seguridad, sobre todo, que era el objetivo que se planteaba no solamente la Federación después de lo que había pasado en El Dorado, sino también la gente del Autoclub Apóstoles. Yo creo que la pista en un 90% estaba excelente. Tal cual. Perfecta. Sí, en algunos lugares, como decían algunos pilotos, esto a decir los pilotos, que son los que transitan normalmente, algunas ondulaciones que por ahí hacían el saltito, ¿no? Tenía ondulaciones propias. Como pozos. Serruchitos. Sí, obviamente. ¿Viste? Y ondulaciones lógicas. De un piso de tierra. Sí, que se complica. Bueno, hay que arreglar y hay que. Y van camiones, además, autos. Además, lo que señalaban era que este tipo de ondulaciones o de serruchos que aparecieron también se debió en gran medida, quizás, por el gran movimiento de suelo que se ha realizado. O sea, no, también, pero no solo. Pero Dani, en el buen sentido, por el, hubo mucho trabajo, se movió mucha tierra y. Pero el gran temor de toda la gente del Autoclub Apóstoles era saber si iba a compactarse la chicana, porque era una tierra virgen. Nueva, virgen, que había que tirar mucha agua y había que hacer un trabajo. Y ahí hacían un saltito, Tenía un saltito a la salida. Se notaba para más en los autos curbón, más grandes. Sí, para ingresar al curbón. Pero de que cumplió el objetivo, para mí cumplió. Le tiro otro tema, la reducción en la cantidad de autos, ¿qué les parece? Es un tema que para analizarlo hay mucho. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué piensan? Yo, por lo que recogí de los pilotos andando por la zona de boxes, la mayoría lo vinculó a lo económico y a la cercanía de la fecha del Dorado a esta de Apóstoles. Poca también. Distancia entre una fecha y otra. Y la cantidad de autos que se rompieron en el Dorado, por eso, obviamente. No fueron tantos. La fecha del Dorado se pospuso una semana más. Claro, ahí es donde se achica el margen entre una y otra. Por la lluvia. Se pospuso una semana más, porque originalmente era el 3 por eso digo. De julio, pero va al 10 de julio. Y ahí se acorta con la de Apóstoles, a eso me refiero. No. O sea, se queda más cerca de la de Apóstoles. No, pero Apóstoles y El Dorado se pospuso una semana más. Pero con relación a la fecha anterior, Héctor. O sea, lo que decían fue que desde la carrera de... Sí, está bien, fueron 3 semanas. Sí. Bueno, es eso, la economía, y muchos dicen, bueno, la tierra siempre sigue siendo una duda. Una cosa nada más que por ahí te dicen, viste, fíjate lo que tardaron entre la bandera roja de la Copa Fiat y el relanzamiento. Hay plazos que se deben cumplir, reglamentariamente. Seguro. Y en no menos de 20 minutos se puede largar nuevamente la competencia cuando aparece la bandera roja antes de la segunda vuelta. Sí, señor. ¿Cómo? Claro. No menos de 20 minutos. No menos de 20, sí. Porque vos tenés 15 minutos y a partir de los 15 minutos reglamentarios que tenés que esperar a los autos, tenés 5 minutos para iniciar el... Y hay tiempo de reparar los autos. Tal cual. Y se larga como en dentro un dentro de los 15 minutos. Seguro. Sí. Refiriéndonos a lo que pasó en la Copa FIA, en la primera vuelta. La Copa FIA, que está perfecto. Varias personas me dijeron, cuestionaron. ¿Por qué esperaron tanto tiempo? ¿Tendría que haber largado antes? No. No podés reglamentar. No, porque hay que cumplir plazos. Y además, le permitió a Guillermo Guidi, que había pinchado justamente y que había perdido la primera posición, largar nuevamente de la porque punta. Era una sola porque vuelta. Porque se lo es. Seguro. Debe esperar a que terminen de reparar. Hay que cumplir plazos también en la televisión. Vamos a escuchar a los ganadores en este caso. Perdón, vamos a repasar el campeonato, cómo quedó desde ese 4.000. Esperá que lo busque a ver dónde está. No importa, lo leemos rápidamente. Campeonato. Dale. Carlos Montilla, 133 puntos.
Julio César Benítez, 127, Rogaceschi, 101, Cristian Grigorzin, 76 y Marcelo Kuchaski, 58. Susana Paiva, Hugo, DNI 239, Marilina Barbúdez, ¿sí? Paula Bonifato y Juan Pablo Roa, los ganadores de las entradas para ir al Turismo Carretera al fin de semana. Nuestra producción se va a comunicar con ustedes para orientarlos cómo hacer para llegar a esta gran fecha que se viene. Se viene el TC, es la décima oportunidad. Va a estar fresco, va a estar frío. Mucho frío, sí, probabilidad de heladas para el día domingo. En especial se calcula 1 grado en la capital provincial. Moriatis corre con el auto del Guri Martínez. Sí, señor. Así se dice. Por eso viene la helada. La apertura. Le va a dar un susto a varios. El ingreso es el jueves a las 8 de la mañana. ¿Para equipos y para público? No. Para equipos a las 10. A las 10. El público a la partida de las 8. Pero si ya están llegando, ya llegó el auto. Sí, ya están llegando. Hay varios autos. Pero queda afuera. No, ya está dentro del autódromo. Algunos nos metieron, sí, algunos. El auto de Ortelli y el auto de... Sí, pero están autorizados. Una cosa, hoy hablé con Carlos Malarzuc, me comentaba de aspectos de seguridad. Hoy hubo reunión del Comité de Seguridad de la ACTC pensando en lo que ocurrió el año pasado. ¿Te acordás que entró una mujer en medio de la competencia? En el sector opuesto. Bueno, van a cuidar todo eso, en este caso, con ese antecedente. Entre el portón 1 y el portón 2 no podrán instalarse, no se podrá estacionar para sacar entradas, para acercarse, no podrás mirar, acercarte a mirar detrás del muro, como en algunos casos algunos intentan. Bueno, será un lugar controlado estrictamente, solamente de tránsito. En ese sector, por la Fangio, portón 1 y portón 2, nadie podrá estacionarse. Bueno. Una de las medidas, después adentro del autódromo, también mucha seguridad. Otra cosa, mañana a las 10 de la mañana, el ministro de Deportes, Rafa Morgenstern, y Carlos Malarzuc recorren el autódromo a modo de inspección, digamos. Bueno, yo tengo a las 11. A las 11, el ministro de Turismo también con la gente del automovilismo, del Automóvil Club Misión en este caso, van a recorrer el autódromo en la víspera de esta décima fecha que se corre aquí en la ciudad de Posadas. ¿Quién gana? ¿Quién gana? A ver, gana Moriatis con el voto. Nadie puede decir que no va a haber una persona en pista como la señora que estuvo. ¿Por qué? Porque la gente incita y no todos los días. Tal cual. Hay gente para frenar. Y no se puede controlar. Perfecto. ¿Quién gana? Dale. Yo le pongo la ficha. Jonathan Castellano, creo que repite victoria. ¿Usted? Ya lo ganó. Sorpresa, el Pato Silva. Yo ya dije Moriatis con Moriatis. El auto de... ¿Quién gana? El Gurín Martínez. Okulovic. Okulovic. Gana el múltiple. El múltiple. No sé. Ortelli. No. Ortelli. Bueno, a ver, para cerrar, usted tenía el dato, ¿no? Fórmula Renault dijeron que había un piloto obereño que podía sumarse, pero no se puede decir, que está el presupuesto, pero que no se puede decir, una cosa así. Usted habló recién. Usted tiene contacto. Con el abuelo. ¿Sabe? Con el abuelo. ¿Quién es? Gastón. Se llama Gastón. Ahí está, bueno, con eso está. Nos vamos. Chao. Hasta la próxima. Gracias.